Mis amores, bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren súper, hiper, mega bien. Este video es netamente informativo y la verdad es que me acabo de enterar que ha muerto Darío Gómez, el eterno rey del despecho. Darío Gómez fue conocido como el rey del despecho y destacado por sus temas más populares, Daniela y Nadie es eterno. Los campos de San Jerónimo, Antioquia, fueron el primer escenario de Darío Gómez. Desde allí empezó a construir su vínculo con la música, un nexo que jamás se detuvo y que lo acompañó hasta el último momento. Hoy, con más de 6 millones de discos vendidos, con la convicción de haber sido uno de los ejes fundamentales de la música popular en Colombia, el país se sorprende con la partida a los 71 años del denominado Rey del Despecho. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado de la Clínica Las Américas, que reproduciremos a continuación. Clínica Las Américas se permite informar que el día de hoy, 26 de julio del 2022, ingresó al servicio de emergencia el señor Darío de Jesús Gómez Zapata, en estado de inconsciencia luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar. El paciente ingresó sin signos vitales y fue llevado a la sala de reanimación, en donde se le realizaron muchas maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar sin que dieran resultado, y finalmente se declara su muerte a las 7:30 de la noche. En febrero de este año, Darío Gómez fue el homenajeado central en una actividad realizada por los Latinos Music Awards en Pereira. Allí el artista manifestó el deseo de no retirarse de la música nunca, y además aseguró que muchas historias rondaban su cabeza todavía y que quería compartirlas de manera generosa como lo había hecho hasta ahora con el público. Comparó Gómez en ese momento el sentimiento de las primeras canciones que realizó durante su adolescencia y las letras que su mente le dedicaba ya a los 70 años, asegurando que la devoción se incrementó con el paso del tiempo, al igual que los recursos poéticos y literarios, y lo que disminuyó para su fortuna fueron los nervios de enfrentarse con el primer renglón. Muy lamentable este hecho, pero es la ley de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ya, lógicamente ninguno nos podemos saltar ese paso en nuestra vida. Descansa en paz, Darío Gómez.